Medellín está pasando por una época de la innovación. Bastaría con hacer una visita a Ruta N, a ese edificio magnífico que está gerenciado por el doctor Quintero, para comprobar lo que les estoy diciendo. Con razón se calificó a Medellín como capital mundial de la innovación. Pero yo no les voy a hablar hoy de innovación, sino de renovación. ¿Por qué digo esto? Sencillamente porque voy a remontarme un poco a los años 70, años 80, en el cual yo actuaba como operador profesional de ferias y congresos. Mantengo la licencia número 0001 que me otorgó el gobierno nacional como operador oficial. En aquella época, repito, fueron muchísimas las ferias, sobre todo las ferias que nosotros manejábamos en nuestra organización en forma personal. Bastaría recordar Colombia Exótica, la feria financiera, la feria del deporte, en fin. Pero lo que quiero indicarles es eso. En esa época se nos ocurrió que todos los congresos, todas las ferias que nosotros organizábamos, le hacíamos paralelo un programa de acompañantes. ¿Para qué? Sencillamente para aumentar el número de visitantes a Medellín y sobre todo para favorecer al comercio. En este momento el Buró de Convenciones está empeñado en una campaña bellísima que es crear los embajadores de Medellín. Que todos nos convirtamos en embajadores a fin de que esta innovación permanente que nosotros tenemos se convierta en una realidad. Pues bien, si nosotros desde ahora empezamos a coger y renovar esa época tan brillante de congresos, ferias y convenciones que tuvo Medellín entre los años 70 y 80, y que ya a través de las autoridades municipales, Plaza Mayor, Oficina de Convenciones, Buró de Convenciones, están lográndose y la han superado inclusive. Yo creo que si nosotros logramos que todos los operadores de congreso vuelvan a tener esa práctica, todo congreso que organice, hacerle paralelo un programa de acompañante. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién es el mejor vocero de un congreso? Las señoras. Si vienen las señoras, regresan y el voz a voz hecho por ellas multiplica cualquier cosa que puedan hacer los delegados oficiales. Y la razón es clara, el delegado viene y va a su programa académico, desayuna, va a trabajar, por la tarde va a trabajar y de pronto por la noche va a un hotel o a una... En cambio a la señora se le hace una ida a Arví, se les hace un city tour, se les hace un tour de compras y lógicamente eso nos va a dar un realce extraordinario. Pero más que todo lo que estamos buscando es que el buró se afiance mucho en ese programa de embajadores, porque todas esas personas cuando regresen a sus respectivas bases van a servirnos de embajadores reales de qué han visto en Medellín. Y lo más probable, y eso no es un capricho, no es un invento mío, sino que son porcentajes mundiales, pueden regresar ya en plan de vacaciones con la familia en un porcentaje bastante, bastante importante. De manera que yo quiero dejar esto para que el buró lo tome como bandera y que haga una reunión con todos los operadores de congresos y de ferias aquí y que les pongan como norma, que les insinúen como un programa oficial de que todo lo que vayan a organizar paralelo le hagan un programa de acompañantes a fin de que todas las entidades, llámese los hoteles, llámese la línea aérea, llámese el comercio, vayan a tener un aumento considerable, no solamente en la asistencia, sino en la erogación que van a tener cada uno de ellos. Dejo esto en consideración de ustedes y, les repito, creo que con esta idea podemos reactivar muchísimo y convertir a todos los que vengan a Medellín en los verdaderos embajadores para fin de promocionar y vender como debe venderse la buena imagen de esta ciudad.